estudiante desde la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, el programa de Administración Financiera y el área económica, le doy la más calurosa bienvenida al espacio de macroeconomía y lo invito a hacer un recorrido por el macroentorno económico que rodea las empresas que se desarrollan en nuestra sociedad. El desarrollo de los contenidos de esta asignatura los llevarán a entender las situaciones económicas que rodean las empresas y así poder usted tomar decisiones, recomendar reasignación de recursos, iniciar proyectos de inversión, todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos para aprovechar las oportunidades del mercado. Las competencias a desarrollar son las siguientes. Aplica los conceptos relacionados con la producción y el ingreso en el contexto nacional. Comprende la función de la economía y el dinero en el desarrollo de los mercados nacionales e internacionales. Reconoce la composición de la política económica y su importancia en el crecimiento económico de las regiones y el país. Y por último, interpreta el contexto económico nacional que rodea a una empresa para la identificación de las amenazas y oportunidades del mismo. Recomendaciones metodológicas para usted estudiante. Tener una actitud determinante. Usted es el artífice de su aprendizaje. Con perseverancia, autonomía y responsabilidad conseguirá el mejor aprendizaje. Recuerde, la economía es inherente al origen de la humanidad, por tanto no se prescinde de ella en ningún caso y su interpretación facilita la toma de decisiones de ustedes administradores, de los empresarios y de los financieros. Las unidades a desarrollar en este espacio económico son 1. La producción y el ingreso. Parte de entender el ciclo económico, el PIB y las variables macroeconómicas en el flujo circular de la economía. 2. Demanda y oferta agregada. Se retoma el concepto de demanda y oferta desde la mirada de la producción y el consumo agregado de los agentes económicos, que participan igualmente en el flujo circular de la economía. 3. El dinero en la economía. Se estudia el papel de la oferta, la demanda del dinero y su incidencia en la demanda agregada, contemplando el efecto de la inflación en el poder adquisitivo de los agregados económicos. Finalmente, la cuarta, política económica, permite comprender la actividad económica de un país desde el concepto de política fiscal, monetaria y de la especialización de las naciones a nivel mundial. Nuevamente, los invito a asumir el compromiso de su proyecto educativo con responsabilidad, autonomía y mucho empeño para que finalmente se convierta en su proyecto de vida profesional. Bienvenidos.